Y además, una década después, con aquel premundial que se jugó en Neuquén con esta misma generación, se repite la historia 10 años después de lo que va a ser la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres. 25 de mayo, señores, himno nacional argentino. Particular emoción. Y quiero decir, en Estados Unidos hay una pasión casi enfermiza por los himnos nacionales. De hecho, por ejemplo, la bandera es obligatoria en todas las películas. Sí, señor. Los señores Lamont y White, dos maleducados, porque cada uno tiene derecho a respetar o no respetar, pero vamos a decir, cuando uno está en casa ajena, respeta en la casa ajena. Estaban con los auriculares. Ajá, bueno.